¿De pronto considerarías que hacen falta mecanismos para fortalecer los procedimientos de rehabilitación integral de los heridos en combate? Yo creo que en este momento nosotros o la fuerza pública es líder en Latinoamérica en el manejo de la rehabilitación integral de las personas heridas en combate. Teníamos una deuda con nuestros soldados y infantes de marina y personal de la Policía Nacional, pero a partir del año 2012, cuando se empezó a gestar todo el sistema de rehabilitación integral de la fuerza pública, con la política de discapacidad de la fuerza pública y con la creación del Centro de Rehabilitación Integral, somos los pioneros en esta materia y los avances que se han logrado son muchos. Comparado al sistema general y a algunos otros países de sus fuerzas militares, pues somos un referente internacional por cuanto este tipo de continuidad y articulación de un sistema de rehabilitación integral es solamente ocurre en Colombia. Para la conformación de este sistema se tuvo como referencia las mejores prácticas de Inglaterra, de las fuerzas militares de Inglaterra, de Estados Unidos y de Israel. De tal manera que hemos avanzado muchísimo. Obviamente en temas de rehabilitación, como en temas de salud, nunca nada es completo, pero creo que se ha avanzado bastante bien. Y muchos de los problemas que tienen hoy en día algunas de las personas con discapacidad y consideran que no han sido rehabilitadas totalmente, se debe a muchos factores, pero considero que no se deben a la disponibilidad de la oferta que tiene el Ministerio de Defensa para la fuerza pública en este sentido. Dicho de otra manera, coinciden muchos factores como la personalidad del individuo, el entorno social, la misma funcionalidad de la estructura familiar, y a veces muchos de ellos, teniendo toda esa oferta, prefieren por el llamado síndrome del paternalismo y de la cobertura del Estado, prefieren obtener su pensión y no hacer un esfuerzo adicional para poder hacer esa inclusión laboral y a veces ni siquiera hacen la adaptación para hacer la inclusión familiar. Muchos de ellos que no acceden a estos servicios, esta oferta disponible, se vuelven después críticos y son algunas de las voces que dicen que el Estado los abandonó, pero realmente en esta oferta pues no hay restricciones para nadie y las puertas están abiertas mediante obviamente una conducta de entrada y una disciplina de trabajo, porque a cada uno de ellos se le hace un programa de trabajo individual y lo que se denomina la gestión de casos para poder desarrollarlo. Y pues algunos no tienen la disciplina y la adherencia a estos tratamientos y a estas fases de inclusión y terminan abandonando los programas. Pero el grado de deserción una vez entran al centro de rehabilitación inclusiva es bastante marginal, que creo que no supera el 10% de la deserción. Claro, de pronto se ha llegado a pensar qué causa esa deserción para poder fortalecer ese punto. La gran mayoría de esas situaciones se deben, como te digo, a la congruencia, a la coincidencia, perdón, de otros factores. Son personas con algunos antecedentes disfuncionales, soldados, y en infantería marina tenemos un grado, unas personas que provienen de estructuras familiares muy disfuncionales, de generaciones de alteraciones psicológicas previas que no son advertidas en el momento de la inclusión, algunas patologías que se vuelven la causa para obtener el reconocimiento y el síndrome del pobrecito. Entonces a veces es difícil romper eso y precisamente el Centro de Rehabilitación Inclusiva con sus psicólogos lo que hace permanentemente es tratar de hacer que estas personas ingresen de una manera voluntaria para poder generar unos mejores resultados. Inclusive, no sé si ustedes sepan, pero dentro del Centro de Rehabilitación Inclusiva, algunas de las personas que tengan mayores capacidades, resiliencia, que tengan una formación un poco más estructurada, que su personalidad permitan ser referentes, se vuelven una especie de coaching para las mismas personas que están allí y referentes de cómo se debe adaptarse a estos programas para poder salir adelante. Pero la identificación del riesgo de deserción es permanente siempre. O sea,
en la conducta de entrada y en las fases de inclusión y la adaptación a la vida civil, se identifican estos riesgos. Pero hoy en día la gran mayoría de estos pacientes, de estas personas, pues tienen esos antecedentes y especialmente afecta mucho el entorno familiar. Nosotros en Colombia tenemos en esta población unos entornos familiares muy disfuncionales. Hace un tiempo se hizo el estudio de las causas de muchas conductas, inclusive de adicciones a drogas y al alcoholismo y algunos otros tipos de adicciones, y se identificó más del 60-70% de estructuras familiares disfuncionales en esta población. Entonces, a veces es muy difícil porque tendríamos que modificar las estructuras familiares también. Aun cuando el apoyo psicológico va hasta la cobertura de la familia, pues no se escapa a veces de las capacidades que tiene el centro de rehabilitación inclusiva intervenir este tipo de causalidades, ¿no?